Hoy vamos a preparar un arroz basmati con atún, pavo, aceitunas y un poquito de soja. Haré para dos personas, así que 200 gramos de arroz. Machacamos un ajo. Echamos el arroz y que vaya cogiendo sabor. Agua con sal. Y cubrimos el arroz hasta 2 centímetros y medio. Cubrimos el arroz hasta que haga chop chop y luego cuando se vaya el agua cortamos un poquito la cocción. Echamos pavo a tiras y que se vaya haciendo. Echamos el arroz a la sartén con el pollo. Chorrito de salsa de soja. Mezclamos bien. Batimos un huevo y lo echamos y mezclamos todo. Una lata de atún y mezclamos. Acabamos con unas aceitunitas negras, unos pimientitos rojos del piquillo. Y aquí tendríamos este pedazo de arroz basmati con huevo, pavito, atún y nada, pimiento rojo. Así que a disfrutarlo.